En estas vacaciones de fin de año, los padres de familia deben controlar el uso de las tecnologías hacia sus hijos e integrarlos en actividades lúdicas, recomienda psicóloga. Como se ha mencionado bastante, las tecnologías han venido a ampliar todo lo que es el acceso a la información. También representan un cierto peligro de que no controlarlo en los niños puede salirse de nuestras manos. En todo caso sería poder integrarlos en actividades lúdicas como la lectura, el aprendizaje en línea. Hay muchas plataformas en las cuales los niños pueden adquirir un tipo de información de manera interactiva que a ellos les resulte atractiva, para poder ellos entretenerse y al mismo tiempo adquirir nuevas habilidades. Primeramente, a tener un mayor conocimiento de cómo funcionan las tecnologías. Cada día el mundo está utilizando mayores plataformas, la conectividad se basa todo en lo que son plataformas digitales, en todo lo que es la tecnología. Entonces, venir formando a los niños de una manera sana y al mismo tiempo de que ellos puedan identificar qué es lo bueno y lo malo de las tecnologías, es un gran beneficio. La especialista recomendó a los padres estar a la expectativa ante señales que puedan presentar sus hijos si están pasando por algún tipo de estrés. El estrés se refleja en las actitudes, en su comportamiento, incluso en su ritmo de alimentación. Si el niño no quiere comer y no presenta algún tipo de enfermedad, significa que está teniendo algún problema emocional, algún problema de estrés. No es lo mismo cuando ellos estaban en el colegio, de que se relacionaban con todo su grupo social, que ahora estar constantemente en la casa debido a la pandemia. Entonces hay que buscar opciones y la mejor opción es hacer un buen uso responsable de las tecnologías. Noticias 12, Darlene Téllez.